los accidentados. Sí, fíjate que es una problemática que hemos tratado de evocar desde que inició la administración pública, esto por los diferentes operativos, tanto del cinturón de seguridad, tanto en cuestiones de uso inadecuado de dispositivos, de distracciones para los motoristas. Y en este caso, lo que viene siendo el equipo de protección personal para todos los motociclistas. Hemos sido férreos en hacer campañas de prevención, hemos ido a las escuelas, hemos socializado a la población, pero parece que no ha sido suficiente. Esto obviamente va de la mano también en cuestiones de la prevención. La empatía por parte de los padres de familia, porque hemos tenido accidentes, sí, efectivamente, y desafortunadamente han sido lesiones de consideración, no traen el casco de seguridad y algunos son menores de edad. Esto es muy importante, ¿por qué no mencionarlo? También la participación de los padres de familia en cuestión de la prevención. Dejar salir a sus hijos en la noche sin equipo de protección personal es más que nada un riesgo para ellos y para su entorno. Aunado a que muchos motociclistas no cuentan con seguro, esto es una situación engorrosa administrativamente para poder llegar a un bien en cuestiones de los siniestros. Con el objetivo de prevenir, vamos a seguir haciendo operativos. Esto, conforme a como vaya dando maniobras con el personal, ya que cuando tenemos accidentes, obviamente tengo que destinar el personal a diferentes lugares. ¿Qué tanto ha sido una constante y sí ha aumentado? Esto, vuelvo a insistir, no cuenta con el equipo de protección personal. Inclusive ya me han informado que hay puntos en la ciudad que ya hasta rancones están haciendo. Entonces, vamos a estar al pendiente con eso, vamos a estar dando nuestros rondines y sobre todo informar nuevamente que los padres de familia es la mayor herramienta para poder prevenir los accidentes de este grupo. Fíjate que el hecho de llamarles la atención o de seguirlos a veces sale contraproducente. Entonces, este tipo de operativos preventivos va a ser muy importante para poder disminuir los accidentes. Algunas veces vienen jugando, más que nada por la tarde-noche, y esto ha ocasionado precisamente este tipo de incidentes en esta cuestión. Fíjate, en este caso es muy importante, ¿por qué no mencionarlo? El hecho de que nosotros, el Departamento de Tránsito, haga ese tipo de operativos y que la gente malintencionada nos haga ver que somos los malos de la película, ha hecho precisamente a que los operativos no den el plus que debe de dar. Si bien es cierto, si todos vienen bien, conducen con su equipo de protección personal y sobre todo traen su documentación al corriente, tenga la seguridad que nadie les va a molestar, esto incluyendo a los automovilistas. Pero si vienen conduciendo con el celular en la mano, sin el cinturón de seguridad, no respetan los semáforos y no traen documentación adecuada, la licencia, su tarjeta de circulación y los seguros, tengan la seguridad que van a ser molestados. Fíjate que en este tema estamos trabajando con el reglamento que debió de haber salido, que obviamente ha tenido muchas reformas, la ley de movilidad y seguridad vial, y que la estamos adecuando precisamente a este tipo de necesidades. Recordarán ustedes que antes en el Zócalo, en el centro de la ciudad, las bicis no se podían subir. ¿Por qué? Porque no estaba permitido, porque el Zócalo era para los peatones. A hoy vemos bicicletas, vemos patines eléctricos y no hay precisamente una regulación que nos diga que sea regulatoria en cuestiones de no usarlo. Esto entonces va aunado a este tipo de reformas que estamos trabajando en el reglamento, que va incorporado precisamente ese tipo de artilugios para poder regularlo. ¿Algún último mensaje a la ciudadanía? Pues vamos a seguir trabajando en cuestiones de las nomenclaturas, en cuestiones de las vialidades, y recuerden que en Zapotlán la vialidad la construimos todos.